Nos viene otro personaje curioso en aquella casa donde tenemos el cisne. Ahí tenemos unas plaquitas que nos indica que allí vivió un personaje que se llama Karl Marx. ¿Os suena Karl Marx? Aquí en esta plaza se escribe parte del Capital, aunque luego se publicaría en Inglaterra por temas de derechos de autor, bueno, sobre todo de temas de imprenta. Iban mucho más evolucionados con la imprenta que iban aquí, ¿vale? Bueno, he de deciros que esta plaza ya nos ha engañado a todos y que cuando yo empiece a hablar las cosas cambiarán de forma. ¿Queréis que haga una relación de escultura, arquitectura, moral del momento, religión, temas de actualidad, gastronomía, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí. Vamos a funcionar de esta manera. Yo me voy a poner aquí, venir para acá, un pelín, que si no, no lo vamos a ver bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Molestemos a otros compañeros, poneros siempre a 45 grados de mi cara. Si os ponéis juntitos, los más altos detrás, los más bajitos delante. No pongáis nunca detrás de mí. Yo siempre me pondré de espaldas a lo que tenemos que ver. Vamos a mirar hacia allá, ¿vale? Y si os mantenéis juntitos, pues nos cortamos un poco el aire y estas cosas. Aunque nos demos con los codos, no pasa nada. Si luego venís en el avión de Ryanair durmiendo encima de uno que no conocéis de nada. El otro día ya abrazaba a uno. Digo, bueno, ya llevas aquí todo el día, pues venga. Lo que nos queda, vamos abrazados. Bueno. ¿Queréis que empecemos haciendo un poquito de magia? Venga, de repente ese edificio deja de ser simétrico. Sí. Ay, para leche el mentalista este. Bueno, ese edificio acaba de dejar de ser simétrico, ¿vale? Sí. Nos había engañado a simple vista, pero no os preocupéis que estoy yo aquí para enseñaros todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esto nos habla de la historia de la ciudad. Vamos a jugar un juego que se llama el juego de las siete diferencias. ¿Habéis jugado alguna vez a este juego? ¿Sí? Venga, contadme qué veis a un lado y qué veis al otro. Vamos allá. Es más corto allá que acá. Sí, más corto. A ver, muy bien. El reloj que tenemos ahí no lo tenemos allá. Muy bien. Este lado de allá es más corto que este lado de acá. Muy bien. ¿Qué me habéis dicho? Las columnas. Esas columnas que nos faltan ahí. Muy bien, allí no las veremos. Saber que aquí hacen casamientos, hacen bodas. Esto se llama el Hotel de la Ville. Es el ayuntamiento de la ciudad de Bruselas. Uno de los 19 ayuntamientos que tenemos aquí en la ciudad de Bruselas. Vale, hay 19 ayuntamientos. Allí tenemos la oficina de información y turismo. Cualquier duda que tengan sobre turismo me la pueden hacer a mí, no os preocupéis. Si no lo sé, lo hablo en mi grupo de guías, lo comparto, lo buscamos, lo que sea, y si no, pues ya venís aquí. ¿Vale? Más cosas. Muy bien, las esculturas que tenemos ahí no son continuas a las que tenemos allí. Además, los balcones no tienen la misma altura, los de aquí, que los que tenemos allí. ¿Alguna cosita más que veamos? Una ventana está seca y eso está así ya. A ver, vamos por orden. ¿Tú qué has dicho, Sosa? La ventana hasta arriba está hacia el frente y esa está hacia la izquierda. Vale, ahí tenemos unas ventanas que cambian de lugar, muy bien, y allí cambian de otro lugar. Más cosas, por aquí habías dicho. Las ventanas de arriba están abiertas.
las ventanas, las de arriba y las de abajo son diferentes, y las de la derecha y las de la izquierda son diferentes también. Efectivamente, en aquella torre no tenemos esculturas como tenemos allí. Allí tenemos muchas más esculturas. Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna cosita más que veamos? Ah, los balcones, vale, aquí las tenemos debajo y ahí las tenemos las cruces arriba. Además, los balcones están a diferentes alturas. Veo que hoy no tenemos a nadie que tenga TOC aquí, ¿verdad? Ah, sí, 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 hay alguien que tiene un poquito de TOC. Colocar vuestra mirada en el centro de la torre y cuando bajáis hacia abajo nos encontramos que el marco de la puerta se nos ha ido a Parla, ¿vale? Ha cambiado de lugar. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha podido suceder aquí? ¿Qué diréis vosotros que ha pasado aquí? Efectivamente, una cosa se construye antes que la otra. Esto se construye en la primera mitad del siglo XV y esto se construirá en la segunda mitad del siglo XV. Esto se llama gótico brabantino. El estilo que estamos viendo es un estilo característico del gótico y este caso es un gótico civil. Luego veremos un estilo también de gótico religioso, ¿vale? Saber que se crece, esta ciudad crece varias veces a lo largo de la historia y el edificio, el ayuntamiento, hay que duplicarlo, ampliarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar ampliarlo, pero tenemos un problema. Aquellas casas que tenemos allí son casas gremiales, guilty houses, y resulta que no podíamos tirarla porque eran unas casas de gente que era muy rica. ¿Sabéis lo que son los gremios? Los gremios son asociaciones de trabajadores como los herreros, los carpinteros, los panaderos, pescadores, todos estos que se encargan, digamos, de mantener la economía. Son las grandes corporativas de la Edad Media y gobiernan en silencio. No les podíamos tirar la casa abajo. Así que el arquitecto se las ve y se las desea para hacer que esto nos parezca equilibrado. ¿Qué es lo que hace el arquitecto? Cuentan las malas lenguas, esto es algo que se les cuenta a los niños en el colegio, es un poco gore, pero se les dice para que se fijen en las cosas que hay que hacer, que el arquitecto vino aquí a supervisar las obras una vez acabado el proyecto. Cuando vino aquí vio lo que habían hecho con su proyecto, se subió a la torre 96 metros de altura y dio un paso al frente y cayó dentro. Dentro tenemos una estrellita negra que nos indica dónde se estrelló el arquitecto, porque aquí la gente se responsabiliza de su trabajo. Si yo al terminar el tour no lo hago bien, me vendré aquí y me tiraré, ¿vale? No, claro. Menos mal que sois buena gente, menos mal. Esta mañana me decían, ¿de qué color quieren las flores? Y digo, hombre, por favor, que acabamos de empezar el tour.